Es música que cuenta una historia bastante violenta, bastante primitiva, de sacrificio humano. Y por tal, Stravinsky utiliza todos los recursos de la música para contar esta historia en todo su color. Hubo un cambio bastante radical en Stravinsky en cuanto al tipo de música orquestal. Empezar a utilizar colores en los instrumentos que no eran normales. Por ejemplo, el inicio, el famoso solo de fagot, empieza con una nota muy aguda que nos da básicamente un anuncio de una evocación de la historia. Pero no es un registro normal. Luego escuchas a la cuerda tocando no como violines o como chelos, pero como instrumentos de percusión. Escuchas no cuatro trompas, oito, tocando en el registro agudo, grave, tocando glissandos. ¡Buap! ¡Buap! Efectos de sonidos que eran muy poco normal. En el premier eso causó mucho enojo en ciertas partes del público conservador que decían, oh, esto no es música clásica, esto es desastre. Pero había otro grupo de audiencia que decían, música moderna es fantástica, estamos en el siglo XX. Stravinsky, sí, 1913, la consagración. Pero muchos musicólogos creen que realmente el nacimiento de la música moderna es en 1896, con Debussy, Preludio de la siesta de un fauno. Es una obra que te mantiene al borde del asiento, completamente en un sueño. Es un gran sueño, es un poema. El mundo místico, mitológico del fauno. Naturaleza, amor, Dios, el ser humano. Es una combinación maravillosa con música que parece que no tiene ritmo. Es música, a diferencia de la consagración, que es todo vertical, con fauno, Debussy. Yo voy a estar dirigiendo esto, pero nada de lo que yo hago tiene sentido, porque la música es completamente elevada. Y es hasta el puro final, cuando escuchas esas últimas notas, cuando realmente todos, como público y orquesta, podemos hacer... Con Stravinsky y Debussy capturamos los primeros 13 años, 15 años del siglo XX. Y luego brincamos a 1970 con Henri de Tilleux, uno de los grandes compositores franceses del siglo XX. Pero una de sus obras más famosas es este concierto de cello, que fue escrito para posiblemente el más grande chelista del siglo XX, Mstislav Rostropovich. It's a big challenge and it's written for this giant Rostropovich who was able to do anything on the cello. So it gave de Tilleux maybe the, he could afford to write anything, and he had such a imagination for sound and expanding the possibilities of the cello. So a lot of it, especially in the slow movements, there are two beautiful slow movements, is very, very high in the register. And Rostropovich had that fantastic sound, sounding like a violinist, but still different in the color because it was a cello. So he had no technical problems. So all the cellists after now, we have to struggle with this, but it's very much worth it. Yeah, it's very dear to me, this concerto. I mean, not just because this year de Tilleux would have been 100 years old, but I've been playing it for many years now. For me, it's a beautiful example of a composer kind of standing for quality over quantity. He didn't write so many works. Some other composers write hundreds of works and then they hardly remember what they wrote. He wrote very few pieces, but every piece was a true masterwork. He made absolutely sure he was achieving what he had in mind. I think it took him about 10 years to write this piece. Y como el Debussy,
está inspirado en poemas, en este caso de otro francés, Baudelaire. Y cada movimiento empieza con una pequeña frase de cada uno de los poemas, un himno de Baudelaire, que creo que básicamente lo que nos da es un poquito de preludio. Pero la música es música modernista, pero con muchos colores. Los compositores franceses a veces no pensaban en términos armónicos, pensaban en términos de colores. Y esta música, en muchas maneras, es como ver distintas facetas de imágenes y colores que pasan frente a ti, en este caso con un solo de cello.